Somos carajotes. Sí, con todas las letras. Fíjate que llevamos meses encerrados en casa, con los sanitarios y las sanitarias partiéndose los cuernos, echando más horas que la puerta a los hospitales, con las UCIs a reventar, con gente falleciendo todos los días, con los negocios cerrados, con la gente viendo mermados sus ingresos económicos, y resulta que es que no hay pandemia, que hemos vivido engañados. Antes de empezar, si piensas que las vacunas matan a gente, que las mascarillas matan a gente, que todo esto que hemos vivido ha sido un teatro orquestado por Bill Gates y seguido por los poderes mundiales, es el momento de parar este vídeo. Sí, porque te va a ahorrar un disgusto y este vídeo no te va a sacar de tu idea del mundo. Así que quizás sea mejor para ambos que pares ahora mismo el vídeo y vayas a ver otra cosa. ¿Ya estamos? Vale. Bueno, ahora vamos a hablar los adultos. Señoras y señores, esto se nos va de las manos. Aquí parece que tanta información se le ha hecho embudo a la gente y han petado. Y lo digo por las manifestaciones que se están dando durante estos días, ahora que se puede salir a la calle, en la que ciertas personas pues están voceando sus ideas y sus opiniones respecto a la pandemia o supuesta pandemia, como piensan ellos. Me refiero, por ejemplo, a la manifestación que hubo el otro día en Plaza Cataluña en favor de los derechos fundamentales e inalienables del ser humano y el derecho a la libre circulación. Y se está poniendo de manifiesto que estamos sacando las cosas un poco de quicio. Durante el estado de alarma nos quedamos en casa para evitar contagiarnos y contagiar a los demás. Era la medida fundamental para que el sistema sanitario no petase. Pero hay gente que se piensa que Fernando Simón y Pedro Sánchez están en su casa frotándose las manitas y aireando una copa de brandy. ¿Tú de veras piensas, criaturita, que esto es plato de buen gusto? ¿Que el gobierno gana algo metiendo a la gente en su casa? Vamos a reflexionar sobre el tema. En el vídeo de la manifestación del que hablo en Plaza Cataluña, la doctora Natalia Prego Cancelo, que curiosamente va con el estetoscopio por la calle, vocea al viento que el virus no es letal como sí lo es el del ébola o el del ántrax. Y fíjate tú que pensaba que el ántrax estaba provocado por una bacteria. Que un virus no sea letal de primeras no implica que sea altamente contagioso. Y como consecuencia afectar a un alto porcentaje de la población, complicando la situación en los hospitales y saturando las UCIs, tal y como hemos estado viviendo. Esta doctora en medicina comunitaria se ampara en un informe del Carlos III que supuestamente dice que la pandemia ya ha acabado. Bueno, pues te voy a poner el enlace de ese informe y vas a ver que no, que en ningún momento dice eso. Pero vamos, ni ese ni ninguno de los demás informes que han venido a continuación. La doctora Prego se está basando en un vídeo que fue retirado de internet por bulo. O sea que se ha puesto un poco en evidencia lo bien informada que está esta señora. Durante su discurso se fue viniendo arriba gracias a los aplausos y acabó diciendo que en España no se puede hacer lo que quiera una minoría representada por unos políticos ocupando unos sillones en el Congreso o en los parlamentos autonómicos. Sí, claro, una minoría que ha estado apoyando la ampliación del estado de alarma en numerosas ocasiones. También comenta cosas como que la OMS ha dicho que los asintomáticos no infectan. Bueno, esto es falso, directamente. Es una mentira. Since early February, we have said that asymptomatic people can transmit COVID-19, but that we need more research to establish the extent of asymptomatic transmission. That research is ongoing, and we are seeing more and more research being done. Me parece un poco negligente por parte de una doctora que tendrá su consulta y tendrá sus pacientes el ir promulgando este tipo de ideas que incitan a la desobediencia, a la rebeldía y al misbehavior sanitario en general. Pero bueno, por lo menos podemos darnos un canto en los dientes de que esta doctora al menos acepta la existencia del virus, porque resulta que según ciertas personas el virus no existe, que es mentira, que se la han inventado, que es todo una farsa, que es todo una ópera bufa para tenernos en casa y privarnos de nuestra libertad, gratuitamente. En Madrid hubo hace una semana una manifestación en la que se juntaron por un lado antivacunas, antimascarillas, conspiranoicos y gente contraria al gobierno. Vamos, lo mejor de cada casa. La manifestación iba enfocada principalmente a denunciar las absurdas medidas tomadas por el satánico organismo de la Unión Europea que quiere privarnos de nuestra inalienable libertad e implícita al ser humano. El paladín de esta manifestación era Rafael Palacios. Y si no sabéis quién es, ahora vamos a hablar de él, así como de su órbita de covidiotas. Corre por ahí una grabación de la manifestación. Y os digo la verdad, no tiene desperdicio. Hay un momento en el que Rafael Palacios dice: tened cuidado que por aquí pueden haber televisiones y cualquier cosa que digáis puede ser usada en vuestra contra.
Vamos, que Rafael Palacio sabía que la gente de la que estaba rodeada no era precisamente como para ponerle delante de una cámara. Tú has bulto, hijo mío, pero la boquita calla. La divulgadora científica Rocío Vidal, también conocida como la gata de Schrödinger, se acercó a esa manifestación a cubrir el evento. Y resulta que Rafael Palacios, adalid de todo este movimiento, la reconoció y tuvieron más que un intercambio de palabras. Contrasta la información, no te vayas a cualquier mindundi. Contrasta tú que sean autopsias. ¡La PCR es una falsa! Enséñame las autopsias. ¿Alguien ha visto aquí alguna autopsia? Se han hecho en Italia. Se han hecho en Italia, querida, que no te enteras, que te crees todo. Eres o tonta o eres una agente del nuevo orden mundial para querer destruirnos. Sí, un poco lamentable la situación. Después de este incidente, Rafael Palacio grabó un vídeo disculpándose, pero creo que la disculpa le salió un poco de aquella manera. Porque la pone de manipuladora, que ella fue buscando camorra, que sabía dónde se metía, así como quién la mandó. Pensaría Rafael que la mandó Bill Gates. Dice que durante el acto sacó a relucir toda la rabia que tenía contra políticos y contra periodistas, y que al final acabó utilizando a la figura de Rocío como su sparring, volcando toda su rabia sobre ella. Ya. Vale. Y que claro, cuando empezó a vocear, venid todos, que esta es la gata de Schrödinger, él dice que no quería echarle encima a la multitud, que no quería acosarla, y que si se sintió acosada, le pedía disculpas de todo corazón, y si hace falta, se ponía de rodillas, que ya no sabía más qué hacer. Que era solo para que la gente viese el debate. Claro, Rafael, para ver el debate. Tampoco me voy a meter mucho a analizar la deleznable situación que allí se vivió, pero si te parece buena idea me puedes poner un comentario y hacemos un directo viendo el vídeo completo y analizándolo parte por parte. A ver si es que yo me estoy imaginando cosas que no son. Volviendo a Rafael Palacio, este señor tiene un canal de YouTube en el que se supone que ofrece la verdad sobre la pandemia. Esa verdad que se nos niega a través de los medios de comunicación, una mentira orquestada por los poderes superiores. En uno de esos vídeos utiliza como referencia la revista De Salud, que De Salud tiene poco. La revista De Salud fue fundada por José Antonio Campoy en 1999. Y te preguntarás, ¿y quién es José Antonio Campoy? Bueno, pues un señor que trabajó en Radio Televisión Española, en el ABC, en la agencia EFE, y que presume de haber sido profesor hasta de Piqueras. Es licenciado en Ciencias de la Información. José Antonio Campoy es conocido también por haber tenido encuentros con extraterrestres, la cosa se pone intensa, allá por 1994, y que incluso tuvo conversaciones y le mostraron ciertas verdades. La revista De Salud tiene versión impresa y versión digital, y en los últimos 3 años ha facturado cerca de 3 millones de euros. ¿Cómo? Con publicidad. Un anuncio a doble página en la versión impresa cuesta unos 4.800 euros y un banner en la versión digital unos 1.500, 1.800 según su régimen tarifario. Y claro, todos los anuncios son después de productos homeopáticos, porque claro, la homeopatía no es un lobby. ¿Cómo va a serlo? En el número de abril ponía en evidencia la injustificada alarma social que estamos viviendo con esta pandemia, dado que según Campoy este tipo de patologías tienen lugar por un descontrol del sistema inmunitario, por una mala alimentación o por un desequilibrio emocional. Y es que la revista De Salud promueve que el estado de homeostasis es capaz de mantener a raya cualquier patología, que un organismo bien alimentado es capaz de sobrellevar cualquier patología degenerativa o crónica, como el cáncer, una fórmula mágica que sirve también para el coronavirus, del cual pone en duda su existencia. Para justificar esto, Campoy se apoya en la teoría de Reichhammer, un médico alemán inhabilitado y ya fallecido que inventó la nueva medicina germánica, que tiene un nombre muy rimbombante, pero es una teoría pseudocientífica que sostiene que el cáncer se genera por un desequilibrio emocional no resuelto. Los dinosaurios también tenían desequilibrios emocionales, ¿eh? O si quieres que nos vayamos a algo más moderno, el Australopithecus también tenía unos conflictos emocionales de la hostia. A mí esto me parece ya para meterlo en la cárcel, directamente. Usted es un negligente y usted se está riendo de todas las personas que están enfermas. A mí me gustaría coger a toda esta gente y llevarme a la sala de quimio, a que se pegue un paseíto y que hable con la gente de allí, a ver si lo que tienen es un conflicto emocional. Reichhammer fue arrestado por mala praxis médica, por ser contrario a la radioterapia y a la quimioterapia, y muchos de sus pacientes fallecieron sin recibir un tratamiento. En España tenía un discípulo que era el doctor Fermín Soriano y que también era colaborador de Salud, y que curiosamente falleció de cáncer al rechazar el tratamiento. Pero es que como este también hay otros idiotas que orbitan en torno a estas ideas, como Stefan Lanka, que es un negacionista del VIH y del sarampión, y es uno de los expertos a los que recurre normalmente esta revista De Salud. Me hubiese gustado verlo en los años 80 en la UCI de los hospitales, con todo eso lleno de chavales muriéndose de sida.
La revista de salud, por lo visto, es una joyita. También tuvo su hueco el fármaco Biovac, cuyo fabricante Rafael Chacón decía que su compuesto, que era un compendio de diferentes enzimas, tenía propiedades antitumorales. Chacón fue juzgado y absuelto porque el producto, pese a que lo habían tomado algunos pacientes y habían rechazado el tratamiento convencional, no era efectivo para el cáncer, es decir, que no hacía nada, y por lo tanto no se le podía encarcelar. Y esto es lo que ocurre con muchos fármacos homeopáticos, que se toleran en herbolarios y para farmacia, pero la medicina no los contempla como tratamientos, advirtiendo que no pueden ser sustitutivos. Chacón fue sentenciado a 4 meses de prisión por un delito contra los consumidores, por un etiquetado erróneo. Actualmente la misma patente se sigue comercializando como un potenciador del sistema inmunitario llamado Renoven. Y es que ya para cerrar nuestro elenco de locos, tenemos al abogado Luis de Miguel Ortega, quien se presenta como defensor de los ciudadanos que abogan por el uso de terapias alternativas y medicinas no convencionales. Tanto es así que se ha enfrentado judicialmente contra el Ministerio de Sanidad, pidiéndole las pruebas de seguridad y eficacia de las vacunas a estas alturas, en 2020. Churrita mía, creo que no hace falta que te vayas al Ministerio de Sanidad para pedir eso. Creo que la evidencia científica es más que suficiente para que se cierre el asunto de una puñetera vez. Este abogado, que también se persona como representante de la Asociación de Consumidores, ACUS, quiere que el gobierno le proporcione todos los documentos e informes que justifican el encierro, alegando que se basan solo en una presunción de la veracidad de la declaración de la pandemia, cuestionando las palabras de la OMS, y cuestiona la justificación de la suspensión de derechos universales y de libre circulación y bla bla bla, así como la economía del libre mercado o la libertad de culto. Campoy también es defensor de la idea de que el virus del VIH no existe, que se trata de enfermedades psicosomáticas provocadas por desórdenes emocionales, que si salen médicos o salen políticos hablando de cosas feas en la tele, tú te vas a poner malito. Y que eso explicaría por qué ha habido tantísimos muertos durante la pandemia. Gente que iba al médico con un catarro y allí entraban en crisis, les daba la ansiedad y morían. Claro, Campoy, claro que sí. ¿Alguien sabe el teléfono del camello de Campoy? O sea que según esta gente, no es que el gobierno haya dado una cifra menor de los fallecidos durante la pandemia, es que se los ha inventado. Que la gente que ha fallecido no ha sido por COVID-19, ha sido de otra cosa psicosomática e inventada. ¿Ustedes os dais cuenta del peligro que tiene esta gente? Bueno, vamos a dejar ya de hablar de mamarracho y vamos a intentar por lo menos que cada vez que nos encontremos alguna persona que piense así, darle los argumentos necesarios para que intente cambiar de opinión y darle todas las pruebas y dárselo todo mascaíto. Porque hay personas que le cuesta un poquito más aprender. Por lo tanto, tenemos que ser tolerantes y ser comprensivos y paciente. Así que desde aquí yo hago un llamamiento para que todos apadrinemos un covidiota, que les acojamos y les integremos en la sociedad, que son personas como tú y como yo, simplemente es que les cuesta un poquito más. Que muchos y muchas vendrán a este vídeo a escribir: madre mía, infórmate, que no sabes de nada. Yo he hecho este vídeo sin informarme. Yo estoy aquí inventándomelo todo. O dirán: madre mía, es que tenéis los ojos vendados, a ver si abrís los ojos ya a la luz. Como si viviésemos en la caverna de Platón, que creo que a esta gente será lo único que se le quedó de las clases de filosofía de bachillerato. Los famosos covidiotas o coronaplanistas. Así que de todo corazón pido que entre todos acojamos e integremos a los coronaplanistas. Un besito. Y que con esto estamos despachados.